correcto. Como siempre, antes de nada, la actualidad. Y esa actualidad nos lleva indefectiblemente hasta Totalán. Nuevo retraso en las labores de rescate del pequeño Julen. La perforadora intenta ensanchar la galería por la que bajarán los mineros, porque los tubos que la refuerzan se quedan atascados. El equipo de salvamento minero ya está preparado en Totalán para descender por el túnel cuando esté preparado y llegar hasta el pequeño. La cápsula que bajaban los mineros asturianos no ha podido, por estas circunstancias, bajar, descender aún. Cuando lo consigan, comenzarán a construir manualmente la galería de 4 metros hasta llegar donde se prevé que esté el pequeño. Y desde hoy entra en vigor el Real Decreto 1181/2018, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de dicha de la leche y de dichos productos lácteos que se derivan. Hoy, martes, día 22, entra en vigor esta nueva normativa. Un experto nos hablará de en qué consiste este nuevo Real Decreto. Y seguimos hablando. Continúa la huelga de los taxistas, decididos a luchar hasta el final. En Madrid han cortado varias vías de acceso al aeropuerto de Barajas y han colapsado IFEMA, lugar donde mañana se celebra una nueva edición de Fitur. En Barcelona, ataviados con chalecos amarillos, amenazan con cerrar la frontera con Francia. Escuchemos a los... Si no decidimos con cuánto tiempo tienen que realizarse esa precontratación, lo que estamos hablando es poco menos que legalizar un taxi, lo que pasa es que de negro, sin la raya roja y sin las obligaciones que tienen los taxis. A día de hoy se mantiene la convocatoria de paro indefinido. Con esta PP llegaremos donde queráis y cada vez la victoria está más cerca. Bueno, las VTCs también están cansadas, tienen más de 50 coches averiados y han decidido parar. Es un poco duro, ¿no? Con lo cual, al final, con tantos coches dañados que han llegado casi a 50 coches, pues la empresa ha decidido parar todo esto. Hablaremos de las pensiones y de un nuevo informe que asegura que para acabar con el déficit exigiría subir un 23% el IRPF o un 17% los salarios, también creando 3.600.000 empleos. Los pediatras piden suprimir los 4 centros de urgencias infantiles de primaria que hay en la comunidad. Escucharemos por qué y en qué consiste la reforma del modelo de atención a los niños que reclaman. Y viajaremos a París. Recorreremos los Campos Elíseos hasta llegar al Arco de Triunfo. Subiremos la Torre Eiffel. Entraremos en la Ópera, en el Moulin Rouge. Visitaremos el Louvre o el Museo de Orsay. Y pasearemos por los alrededores de Notre Dame. Además, nos daremos un pequeño y delicioso capricho con algunos libros de maravillosas ilustraciones. Bueno, nos vamos de nuevo hasta Totalán. Vamos a escuchar este vídeo y hablamos sobre ello. Las dificultades técnicas retrasan el rescate. Los tubos que fortalecerán la galería paralela se han atascado al llegar a los 40 metros de profundidad. Los operarios están rellenando el túnel con tierra fina e intentarán ensanchar más la cavidad. La realidad de los materiales y de la roca que nos hemos encontrado ha sido realmente de extraordinaria dificultad. Cuando los tubos estén colocados, podrán bajar los mineros de la Brigada de Salvamento de Hunosa. ¿Cómo os encontráis? Lo harán de dos en dos en la cápsula diseñada para ello. Uno picará y otro apuntalará hasta construir una nueva galería horizontal que les permita llegar hasta el niño de 2 años. Tardarán en hacerlo al menos 24 horas. Bien, bien, están animados, deseando trabajar. Todos queremos que acabe esto de la mejor manera. Mientras esperan el desenlace del rescate, los vecinos de Totalán ayudan en lo que pueden. La Asociación de Mujeres prepara comida para las 300 personas que intervienen en el operativo. Se pongan calentitos, que están pasando mucho frío las criaturas y trabajando mucho.
La justicia ya investiga el pozo donde cayó Julen. Un juzgado de Málaga ha abierto diligencias para conocer las circunstancias exactas del accidente. Bueno, pues de nuevo está con nosotros en directo en el programa Begoña Díez Nieto, que es psicóloga, perteneciente al Colegio de Psicología de Castilla y León, experta en emergencias. Bienvenida, Begoña, de nuevo. Parece que no acaba nunca. Ayer hablábamos de que hoy parecía que iba a ser el último día y seguimos esperando un resultado. Uh-huh. Junto a Begoña está la doctora Bachiller, nuestra coordinadora del tiempo de salud, de familia, de pediatría, y le hemos pedido que, por favor, necesitábamos, ¿no? Yo creo que pasadas las fechas, ya que han pasado 9 días desde aquel fatídico domingo, nos dé unas pautas a nivel de conocimiento médico, sanitario, pediátrico en este caso, porque se trata de un bebé de apenas 2 años, las circunstancias y que nos acerque un tanto a la realidad objetiva, ¿no? De las medidas del niño, de las medidas que tiene ese pozo y de qué puede haber ocurrido transcurridos, como decimos, 9 días. Así que sé que es una situación difícil a la que la sometemos a la doctora Bachiller, pero sí que necesitábamos un conocimiento, así que si es tan amable. Sí. Nos gustaría, Begoña, arrancar con esos datos de que disponemos, que son un tanto cogidos con alfileres, ¿no? Digamos que los medios de comunicación somos los que nos estamos dedicando a conocer y a transmitir, pero según fuentes, según nos llegan, a través de declaraciones de familiares, del entorno, de vecinos. Lo que sí sabemos es que es un niño de 2 años y poco. Y el tamaño, no sé cuál es el tamaño de un niño de esa edad, doctora Bachiller. Bueno, el del hueco sí que le sabemos, ¿no? Sí. 25 centímetros. Sí, la verdad es que es complicado que un niño de esta edad se meta por un agujero tan pequeño, puesto que el perímetro cefálico de un niño de esta edad suele ser unos 45 centímetros. Pero bueno, la realidad parece ser que está dentro, no sé cómo habrá entrado dentro, yo no sé las circunstancias de entrar, y tampoco está cerca, y lleva 9 días. Entonces, desde el punto de vista médico, a partir del quinto día que el niño lleva sin beber, porque el problema de estos niños cuando están en situaciones extremas no es la nutrición, porque suponemos que es un niño bien nutrido, entonces tiene reservas desde el punto de vista de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, que el organismo podría utilizar en esos momentos, sino el agua. El agua es imprescindible para la vida. ¿Cuánto tiempo? Es complicado. Los niños, la verdad es que en medicina no podemos ser nunca dogmáticos, porque los niños tienen una capacidad de resistencia y además en circunstancias extremas el organismo ahorra siempre y puede esa ralentización, ¿no? Sí, hay un ahorro de supervivencia y entonces es fácil que el niño esté comatoso y disminuya sus necesidades energéticas de oxígeno y de todo, pero bueno, a partir del quinto día sin beber la deshidratación sería la causa de la muerte, indudablemente. Ya son, dices que son 9 días, ¿no? 9 días. Pues 9 días, realmente es complicado que este niño sobreviva, y no sé en qué circunstancias está, porque está, no sé si está entre tierra, en agua, si tiene en humedad, si eso, tiene oxígeno. Claro, entonces sabemos que no come ni bebe, y ya solo esas circunstancias, está en oscuridad, esas circunstancias ya hace que nos haga sospechar de que la supervivencia es difícil, pero ya os digo que en medicina es complicado. 2 y 2 no son 4. Y con un niño, menos. ¿Y con un niño menos? Menos. Los niños son capaces de ahorrar mucho más y de hecho tienen mucha más resistencia a la falta de oxígeno que los adultos. Con lo cual, pero bueno, te insisto que las cifras son 5 días. De 5 a 10 días ya es complicado, ¿eh? Es que casi estamos duplicando. Duplicando las cifras. Esa cifra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además ya del tamaño que hablaba. Yo cuando me enteré digo, si un bebé recién nacido mide 34 centímetros, pero bueno, no sé, eso los ingenieros, a lo mejor el efecto succión, no lo sé. Yo solo puedo decir que un bebé, la media de un bebé del perímetro cefálico, mide 34 más menos 3 centímetros. Hay un percentil 3 y un percentil 97, pero más o menos 30 y tantos. Y un niño de 2 años mide 40 y tantos, o sea, más o menos. Eso es lo que sí son datos objetivos. De un niño sano, de 2 años. Claro. Begoña, bueno, pues un poco, aunque no hemos ahondado porque no somos médicos, ni pediatras, sí, ni doctores, sí, ni expertos, pero sí, esos datos sí que estaban sobre la mesa desde hace días. Sí, 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 contábamos con que cada día que pasa la supervivencia es menor y bueno, a eso tienen que estar preparándose todos. Yo creo que en realidad todos, lo importante ahora es la seguridad de los mineros que van a bajar. Claro. Porque a lo mejor barajan que posibilidades de encontrar con vida cada vez son menos.
sea, a lo mejor no lo transmiten porque ellos sí quieren llegar, ¿no? Por supuesto tienen que llegar hasta el bebé, pero... Además es fundamental encontrar o al niño en vida o el cuerpo, porque si no tenemos cuerpo, el duelo no comienza. Bueno, fíjate, entonces... Begoña me recuerda, la doctora también lo sabe, igual que todos los telespectadores, se cumple el 10º aniversario del asesinato de Marta del Castillo, el 24 de enero de hace 10 años, y esos padres, esos familiares, esos amigos no han podido... Ahí está. Ir a visitar el cuerpo de su hija ni de su nieta. Es importante lo que ha dicho Begoña. El duelo, para hacer el duelo necesitas ver el cuerpo. Claro. Muerto. Sí. Es que además de la terrible pérdida, el poder ubicarla, ir a visitarla, llorarla. Sí, sí. Es el momento en el que uno es capaz de zanjar esa vida, ¿no? De hacer un antes y un después. Si no hay cuerpo, y lo vemos en el caso de Marta del Castillo, la zozobra de los padres no acaba. Siguen buscando, siguen pidiendo, por favor, que les digan dónde puede estar es el cuerpo. Es que no hay mayor crueldad, aparte de que te arranquen y te maten a porque, un hijo. Sí, es no puedes ir a llorarle, es que es absolutamente tremendo. Sí, que tengas la seguridad de que está muerta. Siempre como padre te queda la duda. Entonces, el ver un cuerpo muerto favorece el duelo. Sí. O sea, inicia el duelo cuando ves a un familiar ya sin vida. Claro. Es el inicio del primer, eso lo sabe mejor Begoña, del principio del duelo, que tiene varias fases. No es que queramos adelantar, pero la situación es esta, ¿no? Y hay que ser realista, ¿no? Y estamos dando datos científicos, objetivos, sin ir más allá, todos desearíamos. Ojalá. Lo estamos llevando con tanta amabilidad por parte de Begoña, que cada tarde se sienta para intentar que sea esa última jornada y que además hubiera tenido un final feliz. Final pero feliz. Vamos sumando horas y las esperanzas ya desde hace días se van diluyendo. Esa pérdida, esa puesta en marcha del protocolo, del dispositivo que se pone por parte del equipo de psicólogos de Andalucía en emergencias, ¿estarán llevándolo a cabo ya con esos padres, con esos familiares, Begoña? Yo me figuro que sí, o sea, desde luego. Es decir, si tú estuvieras allí, ya lo hubieras empezado a hacer. Sí, desde luego que sí. Quitando las primeras horas o los primeros días, cada día que pasa, sobre todo hay que trabajar mucho la incertidumbre, ¿no? Que también dicen, porque un día parece que vas a avanzar y resulta que no, tenemos 48 horas más, de esas 48 horas no, se va alargando. Entonces, ese no llegar nunca a puerto es una situación que estresa muchísimo y de impotencia. Claro. Entonces, esos nervios tienen que estar muy templados. Pero, aparte de eso, hay que preparar a la familia de cómo vas a encontrar al niño, en qué situación, si está vivo, fenomenal, pero si no, tienes que prepararte a lo que vas a ver. Y esa es la labor, claro. Esa es la labor de los psicólogos, doctora, y habría un amplio abanico de posibilidades dentro de que, o sea, esto es hacer magia, ¿no? Es hacer curaciones, cábalas, claro, que podía haber absurdas, muerto desde el primer momento. Claro. Desde el también momento, de la caída, que también lo decíamos, ¿no? Más de 70 metros. Son muchísimos metros. Aunque haya caído despacio, tiene que estar desollado, vamos. No lo sé exactamente, pero vamos, son muchos metros, ¿eh? Muchos metros. Puede ser que la muerte haya sido en el punto cero o posteriormente, pero todo se acercaba a las hasta encontrar el claro, niño, hasta encontrar al niño. No me atrevo a decir el cuerpo porque siempre insisto que los siempre niños la son... Esperanza. La esperanza no se pierde nunca, entonces yo creo que lógicamente hay que luchar hasta encontrar el cuerpo, como Marta del Castillo, hasta encontrar al niño. Bueno, pues espero que se produzca lo antes posible, de verdad. Muchísimas gracias, Begoña, una tarde más. Gracias ya no me vosotros. Atrevo a decirte nada al respecto. Agradecemos muchísimo, como siempre, la cordura y el buen hacer de la doctora Bachiller, que, si me lo permite, hoy vamos a exprimirla, a la doctora, porque vamos a hablar de una cuestión pediátrica que está en nuestra comunidad y que además va a estar la presidenta de la Asociación de Pediatría de Castilla y León. Y vamos también a permitirle que esté sobre un tema que a todos interesa tanto, sobre la salud. Dejamos a la psicóloga, dejamos a la doctora Bachiller hasta dentro de unos instantes y vamos a un tema que a todos nos importa y mucho, es la alimentación, es esa nueva normativa, ese Real Decreto 1181-2018. Hoy entra en vigor. Ahora.
Bueno, estamos con Alfonso Jaén. Bienvenido, señor Jaén. Buenas tardes. Que es el gerente de la Federación de Castilla y León de Industrias Lácteas. Uh-huh. Ante el conocimiento de la entrada en vigor de una nueva normativa, de ese Real Decreto 1181/2018, que es relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado y productos lácteos, que hoy entra en vigor. Queríamos saber, como reza nuestro espacio, queremos saber en qué va a consistir, si va a ser para bien tanto para nuestros ganaderos, uh-huh, como para el sector lácteo, como para los consumidores. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias que se deriven a corto y medio plazo de esta nueva normativa que se prevé para 2 años? Así han dicho. Bueno. Luego yo digo tal cual dicen. Se suele consolidar. Exactamente, luego ya. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que esto es bueno para el consumidor. Contra más información le demos, siempre que no le saturemos, yo creo que es bueno, ¿no? Para nuestra comunidad, efectivamente, es fenomenal. Hay que tener en cuenta que somos la segunda productora de leche de vaca, con más de 900 millones de litros, que eso no lo sé, casi todo el mundo piensa en las vacas en otros sitios. Sí. Somos la segunda. La segunda. La segunda productora de leche de vaca. Somos la primera, a mucha distancia de la segunda, de leche de oveja, con 300 millones de litros. El 57% de la producción de leche de oveja es de aquí, de Castilla y León. Es de Castilla y León. La gente normalmente no lo sabe. Está muy bien que nos dé esos datos. Sí. Yo, un poco claro, por buscar. Los agradecemos muchísimo. A buscar el porqué, ¿no? Entonces, y luego hay otros factores. O sea, estamos hablando de leche, siempre pensamos en leche líquida, pero esta normativa afecta a todos los productos que tienen más de un 50% de leche en su elaboración. ¿Qué estamos incluyendo allí? Y algunos que llevan el 100%, como pueden ser todo el tema de quesos, uh-huh, donde somos líderes absolutos en la comunidad. ¿Sí? El 23% de la producción de quesos de España se produce aquí en Castilla. El 71% de los quesos de oveja puros, 100%, son de aquí, de Castilla y León. Bueno, pero no sé si nos afecta esto. Casi nada. Con lo cual nos afecta. Y luego al consumidor le afecta también porque creo que firmar tus productos o firmar de alguna manera de dónde vienen tus productos, pues, y cuando estás orgulloso de cómo los has hecho y todos los controles que hay detrás, pues yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, la norma que también tiene una parte bastante positiva porque es muy clara y muy sencilla. A veces coges las normas y son 16 páginas que empiezas a leerla y te vuelves loco. Y esto es tan sencillo como que en la etiqueta va a figurar el dónde se ha ordeñado la leche, el ordeño, el lugar de ordeño y el lugar de transformación. Cuando las dos cosas coincidan, se pondrá origen de la leche y el país. En nuestro caso será origen de la leche, España. Eso indicará que tanto el ordeño como la transformación se ha hecho aquí en España. Uh-huh. En estos casos, Fuera la comunidad que fuera. Luego, si quieres, te comento un poco cómo podemos distinguir, uh-huh, lo que es de aquí y lo que es de fuera, que también fabrican muy bien y son productos de calidad, pero yo creo que dar información al cliente y que él decida lo cuanta que quiere. Información, o sea, y clara mejor. Yo creo que es bueno, ¿no? Y luego, pues bueno, pues si no coincide, pues tú puedes indicar o debes indicar dónde se ha ordeñado y dónde se ha transformado, indicando el país o indicando Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Lo que no se puede hacer, si es ordeñada y transformada en España, poner Unión Europea. O sea, que todo lo que veamos con que ponga España está, es nuestro. Es nuestro. Está ordeñado y aquí. En prácticamente 50-60% de Castilla y León. En algunas de esas ¿no? leches. ¿No? Entonces, pues bueno, pues es una normativa, yo creo que sencilla. Que yo creo, bueno, que la pregunta ahora sería entonces, señor Jaén, ¿por qué no se ha elaborado una normativa semejante hasta el momento? Es difícil, ¿eh? Hombre, es difícil. Hemos tenido el sector muy convulso con cuotas de leche y ha habido muchos problemas y tal. Y yo creo que ahora, bueno, cuando ya... Ahora vienen las vacas gordas. No, tenemos que hacer valer nuestros productos. O sea, yo creo que hay mucha normativa, que todo tiene su tiempo y yo creo que qué bueno es que haya llegado, ¿no? Yo no sé el porcentaje de importación de leche que hacemos o que nos obligaban a hacer, ¿eh? Lo desconozco. Uh-huh. Pero yo sé que en Francia, cuando se implantó una normativa semejante, se redujo hasta en un 45% la importación. Claro.
Claro. Bueno, también hay que alabar a los franceses que sus productos siempre... Sí, son chauvinistas, pero bueno, para lo suyo no, pero a nosotros nos podría ocurrir lo mismo, ¿no? Hay otro tema que también me gustaría resaltar, ¿no? Que aparte de decir, antes me decía, bueno, aquí garantizamos, esto te dice que es de aquí de España, ¿no? ¿Cómo sabemos que es de aquí de Castilla y León? Pues bueno, lo primero que tenemos son las DOPs y las IGPs. O sea, tenemos denominación de orígenes protegidas como el queso zamorano. Sí. Y tenemos una IGP de queso de Valdeón, un queso azul, que ha sido elegido como el mejor queso azul del mundo en varias ocasiones. Lo tenemos aquí al lado. Más, ¿no?, que el francés. Más que el francés, pero bueno. Bueno, está bien, ¿eh? Es que... Hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo, señor. Tenemos también queso castellano, que es una marca de garantía. Estamos peleando para que llegara a que nos concedan la IGP para este tipo de queso, que es 100% oveja. Entonces eso, si lo ves, pues ya sabes que es que desde aquí, de Castilla y León. O sea, que a mayores de que ponga España, las IGPs y las DOP, bueno, pues... Obviamente se ven, se reconocen. De hecho, en la normativa no te exigen a poner origen de la leche, porque ya se da por hecho que está... Claro. Hombre, lo pondrán probablemente, ¿no? Y luego tenemos otros sellos de garantía en nuestra comunidad, que avalan los productos de aquí en la comunidad, que no solo abarcan el leche y los derivados lácteos, todos los quesos y todos los yogures y mantequillas y todo este tema, porque eso es lo que abarca esta leche, sino que estas abarcan otro tipo de productos, que es como tierra de sabor, que creo que es más que conocida por todos. O sea, si veis una leche con el corazoncito amarillo, sabéis que es de aquí, es de España y es de aquí. Y artesanos alimentarios, que también los productos que vienen con el sello de artesanos alimentarios, pues son de la tierra. Y aparte que, bueno, yo cada vez que me invitan a la entrega de premios, peor que las Navidades, o sea, es una cosa horrible. No festas, sabes, y festas, ¿no? No empiezas a ver... De surtido tierra, que hay, claro, de las delicatessen que tenemos aquí, que a veces pues no... No le damos el valor que tienen, ¿no? Pues me ha dado una idea, señor Jaén, habla muy clarito, me encanta y me gustaría recibirle más de una ocasión, porque además hay datos que muchas veces se nos escapan, aunque seamos grandes productores, en este caso de leche y de productos lácteos, de productos artesanos y sobradamente reconocidos. A mí me gustaría hacer un esquema muy sencillo, yo creo que es el público lo que más agradece, de todo lo que es nuestro de Castilla y León, y que es tan bendecido y aclamado fuera y que nosotros nos pasa absolutamente desapercibidos, que no podemos, que no. Pero no pasa solo con la leche, que lo que estamos y los derivados lácteos que estamos hablando aquí hoy de ellos, ¿no? Sino que hay un abanico de productos, pero vamos, espectaculares, que cuando sales fuera te ofrecen algo como maravilloso y cuando lo pruebas dices, bueno, pues sí, lo tengo aquí a la vuelta de... Lo tengo a la vuelta de la esquina y no lo sabía. No lo sabía ni lo apreciamos, ¿no? El dato este que acabo de comentar, el segundo productor de España de leche de vaca, pues siempre que pensamos en vacas nos vamos a otros sitios, ¿no? Sí. Pues bueno, somos todos los tenemos en mente. Los primeros y con mucha diferencia. Si es y que mucha aquí, calidad, esto es como cuando la española cuando besa, besa de verdad. Aquí lo que se hace en Castilla y León se hace de verdad. Gracias, señor Jaén. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de algo que nos ocupa y preocupa mucho. Vamos a hablar de las pensiones y de la justicia, de la suficiencia de las pensiones, que debe tener en cuenta también la equidad intergeneracional y no hipotecar a futuras generaciones. Hablaremos de ello a la vuelta de una pausa.